anunciar que viene un nuevo video. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Sí, chicos, estamos bastante avanzados dentro del juego. Como ustedes saben, acaba de salir un código, así que si vos no lo viste, bueno, te lo voy a estar dejando por acá. Anda a buscar ese código porque tiene tan solo 2 días. Dentro de 2 días se vence, así que muy, muy urgente que lo cambies. Sobre todo que utilices las monedas, porque ese evento dura muy poco y no te vas a dar cuenta, el evento va a volar y te vas a quedar con las monedas reales y no vas a poder gastarlas. Así que directamente canjealo y directamente anda y compra con esas monedas reales los cofres gloriosos, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, cofres gloriosos que están ahí. Y comprarlos directamente para que no pierdas ese código, ¿no? Así que vamos a ir acá a lo que es la etapa ya número 4, ¿no? Vamos a ver los saluditos que dejaron ustedes. Ahí Miguelito González de Buenos Aires, saludito para vos. Después tenemos Iván Villarroel de Venezuela, un saludito para vos. Para Rosa Díaz, un saludito para vos. Rosa Díaz de Colombia. Para Nina Vaquero desde México, un saludito para vos. Para Gastón Miranda, saludito desde Luján, Argentina. Romancito Bautista desde México también, saludito para vos. Valentina Martínez, saludito para vos desde Colombia también, colombiana ella. Juan Diego Corredor Roda, también saludito desde Colombia, bastantes colombianos hoy. Gabo García también desde México. También bastante mexicano, ¿no? Mexicano, colombiano, argentino, ¿no? Jorquito desde Argentina, saludito para vos. Para Kennedy, un saludito para vos. Kennedy era de Ecuador, creo que me había dicho, ¿no? Giro, saludito desde Ecuador también. Tenemos Quintino Lizón, saludito desde España. Wow, saludito desde España, ¿no? Son un poquito los de España que me ven, pero bueno, algunos hay siempre. Carlos Alberto Domínguez Díaz, saluditos desde... ¿Dónde está? Desde Colombia, ¿eh? Carlos Álvarez, saludito creo que es de Nicaragua, si no me equivoco esa bandera. Si no, corregime. Después tenemos Irwin Ruiz, saludito desde Venezuela. Saluditos para Jair Sánchez también, no sé de dónde es. Yesenia también, y se tapa superada, muy bien ahí. También tenemos ahí Marcos Antonio, nos hizo formación, buenísimo. Cristian Pizarro, saludito desde Bolivia. Alfa, saluditos para vos también de... No me dice dónde, pero bueno, un saludito para vos. Después tenemos a Luis Vidal Castillo, saludito para vos también. Dice que pedimos otra formación de Castillo. La tenés en uno de los directos. Fíjate los últimos 2 directos que hice. Ahí vas a ver exactamente lo que estás pidiendo, ¿no? Julito Hoyos, saluditos desde Colombia. Maximiliano Ferreira, saluditos para vos también desde Córdoba, Argentina. Para, bueno, Jorjito ya lo habíamos visto. Después vamos a contestar todas esas preguntas. ¡No alcanza con lo que sabe! ¡Quiere seguir aprendiendo aún más a que se la pongan! Tenemos a Martín Santiago Chambi. Martín Santiago Chambi. Saluditos para vos, ahí también vamos a contestarte después. Después tenemos a Carlos Calderón, ahí un saludito desde Córdoba, Argentina. Ninfa Carmen Gondovi Barbosa, dice saluditos desde Nicaragua, un saludito para vos también. Luis Castro, saluditos desde Venezuela. Tenemos acá Mayuri Álvarez, saluditos para vos también. Esto que es un bot que aparece siempre que subo un video, aparecen los bots. Ahí está, eliminado. Iker Acevedo, saludito para vos también, siempre presente en los videos. Juan Carlos Peña Miche, saluditos para vos desde Perú, un saludito para Lorenzo Kraft también desde Perú, para Ismael J, saluditos también para vos, para Jair Vicente Paucar, saluditos desde Perú también, Víctor Eduardo Boyer Esa, saluditos de Venezuela, Ángeles, un saludito para Ángeles de Mexicana ahí, un saludito muy grande para vos. El Ocahuayman de Argentina, después Sousat, no me dice de dónde es, pero bueno, un saludito para vos también. Angelo Brian Mamani dice, me pregunta, bueno, ahora vamos a estar contestando eso. Angelo Brian Mamani, bueno, ahí te voy a preguntar algo, ahora vamos a estar contestando. Michael Falconi, ahí, bueno, un saludito para vos desde Ecuador. Y después tenemos acá, que el mismo pregunta, Kennedy, ahí con la misma banderita de antes. Así que bueno, esos son todos los saluditos que tenemos, bastante, bastante saluditos, así que muchas gracias. Falta que dejen un par de likes más, me parece. A ver cómo estamos con los likes. 225, bueno, pueden ahí soltar un poco más el dedo, ¿no? ¡Me gusta! ¡Hacia adentro me gusta! Así que bueno, muchísimas gracias, chicos, a todos los que están participando. Como pueden ver, ya estamos bastante avanzados, como les decía. Ahí está, damos las ayudas de acá. Siempre que me pongo a grabar, se pueden pedirme ayuda. Ahí está, entramos directamente acá en lo que es el desafío limitado a la llamada de la oscuridad, en este caso para obtener 2 medallitas más de lo que es Jonas o Seguidor Oscuro. Así que ponemos directamente desafiar. Ahí está, nos toca pelear contra el Grifo, hoy en día es el boss. Y dice, es la búsqueda de un poder de mayor. El Grifo se ha unido a la búsqueda de Jonas. Dice, cuidado con sus poderosas alas. Bien, tenemos que tener cuidado con los embates que hace, supongo, ¿no? Después dice, el truco estrella, ha decidido castigar a Jonas en nombre de las estrellas. O sea que él se va a ocupar directamente de Jonas, no se va a ocupar de los demás héroes, así que vamos a tener que cuidarlo. Después este dice, uno de los lacayos de Grifo, nadie puede escapar de su ira. Bueno, no son demasiado poderosos estas. Uno de los lacayos de Grifo, sus plumas son tan afiladas como una cuchilla de acero. Bien, por ahora nada raro, ¿no?
Puede morir un solo héroe nada más. Tenemos que llevar a Jonás. Tenemos acá un tanquecito que dice: usa el compañero de viaje amigo Jonás, protege a sus aliados de los poderosos enemigos. Bien, tampoco hace nada especial en sí. Pensé que iba a hacer algo de especial, pero no, no hace nada especial. Así que, cuac. Luchar. Bien, entonces como ya tenemos tanque, si tenemos tanque no vamos a llevar otro tanque porque si no se va a hacer muy larga la partida. Vamos a meter bastante, bastante daño, ¿no? La de siempre, la vieja confiable, primadona, siempre en la formación. Vamos a llevar estuneo acá, podemos llevar... creo que podemos llevar estuneo, pero a la vez protección, ¿no? Sobre todo como lo van a atacar a él, bueno, vamos a llevar acá lo que es el Lockfish, ¿no? O lo que es el cuero de mar. Pueden meter en su lugar si tienen otro héroe, bueno, pueden meter incineradora, pueden meter capaz que también un trago de dinamita. ¡No lo hagas! ¡Dios te va a castigar! Y ahora vamos a estar metiendo obviamente un one shot que lo vamos a hacer con rastreadora porque necesitamos terminar a lo que son los enemigos lo más rápido posible. O atontar, ¿no? Sobre todo me interesa ponerlo porque quiero que peguen justamente y que atonten, ¿no? Acá no me gustó donde quedó este, porque quedó en la primera línea, así que a ver si cambio y pongo, vamos a poner acá atrás con dinamita, no, también lo mando adelante y ella, ahí está, perfecto. Bueno, no pueden poner a cualquiera como se dieron cuenta, ¿por qué? Bueno, porque me cambia la formación, observen eso, ¿no? Muy atento, fíjense, si yo pongo a este, el tanque me queda atrás y este va a ir en la primera línea. Entonces, ¿qué significa? Bueno, que lo van a agarrar de entrada y lo van a liquidar. Entonces, sáquenlo, ¿no? ¡Le van a afeitar la cola! Sí o sí, van a tener que poner a incinerador en este caso. Así que si vos no la tenés, te voy a estar dejando acá un enlace para que puedas obtenerla totalmente gratis si sos nuevo en el juego. Así que ponemos directamente desplegar. Bien, acá creo que no me voy a guardar nada, supongo, a ver. Ahí está, fíjense lo que hizo incineradora ahí, le arrastradora, le pegó ahí en la primera, ¿no? Le tiró un flechazo a este, cosa de poder atontarlo, ¿no? Así que buenísimo, vamos a empezar a pegarle. Ahí está, perfecto, curamos. Lo atontamos todo lo que podamos siempre, ahí está. Y con esto creo que también liquidamos la parte delantera, le hacemos un poco de daño a alguien, ya se acercó al fondo. A ver, ¿hace falta estunear? No hace falta estunear, lo dejamos así, perfecto, ¿no? Como pudieron ver, se murió bastante fácil, ¿no? Por eso es importante la formación esta rastreadora. Pega esa, la primera, ¿no? El primer stun que le hace es tirando una flecha en comba y automáticamente estunea, así que buenísimo. Siguiente. Ok, acá voy a estunear apenas se acerquen, ahí está, perfecto, vamos a estunear a todos. Observen que ella la estuneó, ¿no? Observen cómo quedó, él ya está estuneado, entonces por eso nos evita que nos haga daño, ¿no? Así que muy muy importante llevar a rastreador acá, ¿no? Metemos esto, voy a curar porque el tanquecito es bastante débil, ¿no? Y acá vamos a elegir a la que menos vida tenga y la vamos a ir liquidando, ¿no? A ver, creo que eso es, ¿no? Ahí está, Pongi. Bien, Jonás tarda bastante en cargarse por lo que estoy viendo. Ahí está, se cargó. Vamos a meter daño bastante acá. Bien, me saqué encima un par, ¿bien? Me gustó eso. Y acá vamos a tratar de agarrar a todos a ver si... No. Bueno, me voy a hacerle la línea de adelante entonces. Cosa de que me permita acercarme atrás. Ahí está, ahora ya no voy a tocar nada. Voy a ver qué tanto daño me hace. No voy a tocar nada. Dejo ahí, perfecto. Porque quiero que se carguen las supremas. Quiero llegar con las supremas cargadas a la última pantalla. Siguiente. Ok, acá vamos a hacer esto, a ver si lo podemos estunear al grifo. Lo voy a estunear, le voy a empezar a pegar al grifo directamente. Y con Jonás vamos a meter esto acá. Ok, acá vamos a agarrar. Tratemos siempre de agarrar a lo que es el grifo, ¿no? Y a los demás, pero grifo sí o sí tratemos de agarrarlo, cosa de estunearlo un poco, por lo menos, ¿no? Bien, acá me está agarrando la primadona. Voy a aguantar la curación un poquito y ahora le voy a tirar porque si no me va a matar. Ahí está, atontamos de vuelta, a ver, ahí está. Con este metemos un poco de daño y con Jonás metemos un poco más de daño. Ya nos sacamos también las arpías, también de paso, ¿no? Ahí está, leteando, no pasa nada, listo, ya se murió. Ahora obviamente nos queda simplemente lo que es truco estrella de atrás. Que no pasa nada, se tiene que morir muy muy fácil con un one shot de este directamente o con lo que es Jonás directamente, creo que lo mato. A ver si llego. Bueno, vamos a curar por las dudas. Ok, le voy a estunear primero. Tenemos mucho tiempo encima, estamos sobradísimo de tiempo. Ahí está, pum, y ya se murió solo, ¿no? Tu estrella, como pueden ver, no se preocupen por él.
Lo más que hay que preocuparse es por el grifo. Constantemente estúnenlo con lo que es rastreadora, péguenle constantemente, y con lo que es incineradora también tírenle constantemente, que el poder que los agarre tanto a las arpías como a él, ¿no? Y así se gana, en este caso, como pueden ver, 2 medallitas más. Estamos muy cerca del final. Siguiente. Ya completó el desafío limitado de la etapa número 5, así que vamos a paso firme. Ya mañana tenemos la última etapa, así que si vos querés aparecer en el video de mañana, bueno, déjame un comentario en este video, déjame un rico like y un comentario en este video y te vas a estar apareciendo en la etapa de mañana. Así que si vos no te suscribiste, te invito a que le metas un cabezazo a todo lo que está apareciendo por acá y suscríbete, papá. Amigo, amigo, no. Yo soy Arkin, no te voy a vender poco en donde, en el próximo video. Chao.